¿Aló? ¿Ya estamos? Hola, Ida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joel? Joel está con el esto apagado. Yo, hay que decirle a Leslie ya. Alejandro, ¿me escuchas? Sí, te escucho, solamente Ah, estoy perfecto, ya. a ver Ya, ya cómo. estamos, Fiorella, yo y Joel. Joel, hola, Joel, ¿estás? Listo. Aquí a la orden. Hola, ¿qué tal? A ver, Joel, ¿cómo estás? Fiorella, Joel, Joel, Afortunadamente Fiorella. bien, gracias. Hola, servidor Joel. Ya, a ver, ¿quién te va a agarrar la cámara y tú dónde vas a estar paradito? Bueno, la cámara está en un tripié. Aquí está mi hija apoyándome. Ah, perfecto. Y Ajá. yo voy ahorita para allá enfrente. Ajá, sí, ponte al frente para ir viendo tu encuadre. Hola, hola. Sí, te escucho. Aquí estoy. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ¿no? ¿Estamos bien? Ahí está Joel, acá. Que le suba un poquito a tu techo para que no te corte tu cabeza. Cuando te acercas a la cámara, ajá, súbelo un poquito nada más para que tengas un poquito de aire. Ajá, sí, ahí es suficiente. Ahí está. ¿Ya? Ya, Joel. Joel, eres, vas a ser nuestro primer invitado. ¿Ya? Claro. Entonces, Joel, acuérdate, cuando, si en el momento están haciendo el escáner y no se puede ver la imagen, Alejandro tiene los apoyos para que te puedan, para que te puedan ver, ya ver las cosas que Perfecto. pueden detallar, ¿ok? Voy a decirle a Muy Les, bien. avísale a tu invitada, Fío, porfis, a la Sí, de. yo le avisé. Voy a volver a insistir. Allá. Te escucho. Esa era mi pregunta. ¿Cómo ves este audio o usamos la barrera? A ver, yo te escucho bien. Ok, lo usamos así entonces. Sí, porque no, a veces se va el audio cuando usas audífonos. Ya, Perfecto, escúchame. con un lavalier, pero Joel, la acuérdate Sandy, que ¿cómo estás? vamos a empezar con lo del Overmax y de ahí vamos a seguir Hola, Sandy, haciendo muy pequeñas buenas tardes. cosas Ya te estamos esperando en sala. ¿Puedes para que entrar de una vez? veas cómo vas dando esas Gracias. cosas, ¿ya? Es importante, acuérdate, por ejemplo, que en Perú todavía no he visto que haya ese sistema. Fiorella, Joel es de México, está transmitiendo desde México. Mucho gusto, Joel, no sabía. Entonces, por ejemplo, si al final alguien quiere, por ejemplo, tener tus servicios, como que tú puedes viajar si hay un grupo grande que se asegura el servicio en Perú, ¿no? Como que así, o también esperarlos en México cuando vengan en Perú. Precios promocionales. Perfecto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, un poquito eso. Joel, nada más cuidado con tu cabeza que no te vayas a cortar. Ajá, eso es importante. ¿Ya? Así está bien. Subo un poquito, ajá. Y cuando te vas a acercar, a ver, tu niña que se acerque cuando quieres acercarte al Overmark, cuando te acercas a ver cómo se ve, a cuántos pasos tiene que dar, que ella vaya practicando. Tú quédate donde estás, imagínate, ajá, ah, ok, perfecto. Y de ahí, Alejandro, entonces, más que él se acerque, tú vas a tener que poner las tomas de apoyo que vas a tener. ¿Vas a tener algún invitado sentado o Joel? Aquí. Va a ver al Sí. perfecto. Para que tú, o sea, lo que tienes que hacer es que le quitas el audífono, no se lo pones, ajá. Y cuando empieces, primero nos vas a hablar y después nos vas a enseñar cómo se hace. ¿Ya? Aquí quedaría. Primero nos hablas y después nos vas a enseñar todo el proceso. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué es Okay. lo que, claro, para saber, a ver, vamos a ver cómo es una, ¿no? Un diagnóstico como el Overmax, ¿no? Y ya me vas a contar el Overmax, para qué sirve, ¿no? ¿Qué tan, qué es lo que yo logro con el Overmax, desde cuándo estaban usándolo y todo lo demás? Un poco también, el por qué te cambiaste de médico de medicina general a biofísico, ¿no? O sea, Perfecto. ¿por qué fue, ¿no? Por la experiencia personal que tienes y cuentas un poquito. Es una entrevista de más o menos de 10 a 13 minutos, ¿ok? Fiorella, ya, a ver, vamos. Sandy, ¿cómo estás, Sandy? Ponte tu imagen, por favor, para verte, Sandy. Cámara y audio, Sandy. Perfecto, cámara y ahora audio. ¿Qué tal? Muy bien, Sandy. Alejandro, Sandy es de los productos que tienes las imágenes de las fotos para ir mandándolas. Sandy, Okay. tú vas a ir hablando y él va a ir colocándolas. No es que vamos a hablar de un producto, 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 sino vas a hablar tú en global y él va a ir poniendo tus productos, ¿ok? Para que esa manera Gracias. no te cierres porque estás viendo el producto, hablar de ese producto un rato, porque lo que queremos es más bien hablar del proceso, de la calidad de tu producto y todo eso. ¿Va? Y después dónde conseguirlo al final y todo. Igual es una entrevista de más o menos de 10 a 13 minutos, de acuerdo a cómo la vamos guiando, ¿va? Fiorella, ahorita se conecta Leslie, vamos a ver el orden.
Vamos a entrar, nosotros primero, como tienes aquí, entra la cuña, Alejandro, de ahí al toque entramos nosotros cuando ya sabemos que termina la cuña. Presentamos el día, hoy día, Día del Maestro, en Perú. Acuérdate que es en Perú porque México es el 15 de mayo, por ejemplo. Ya. Y hablamos un poco sobre los maestros, no, feliz de los maestros, y este, sobre, ahí puse una historia de la primera. Sí, mira, gracias. Sí, lo conozco. Una foto y vamos, y ya tú le vas echando ahí. Yo le puedo decir, si quieres, mientras sí, que ponen la foto, puedo hacer este resumen yo. Ya, bacán, bacán. De ahí, hacemos los titulares, empezamos con los titulares y vamos, pues, yo presento al doctor, tú presentas a Lessi. Correcto. ¿Ok? Terminamos con eso y empezamos con la entrevista al doctor Joel, nuestro primer invitado. Vamos con con Joel y de ahí terminamos, lo despedimos, empezamos con sus redes, lo despedimos, al despedirlo le damos pie diciendo quién es la invitada. Para eso, Alejandro, cualquier cosa, si Lessi se desconecta o algo, al toque nos avisas. Ok. Por medio, hay veces por la señal puede pasar cualquier cosa y seguimos con el siguiente y hasta que lo volvemos a retomar. Okay. Y a las 9:20 ese sería el primer corte. Vamos a tener dos cortes, Fiorella. ¿Ya? Okay. Entonces terminamos con Joel, lo despedimos. Sería 8:20, ¿no? Así más o menos 9:20 es el tiempo. Me vas, me vas 8:20, diciendo. 8:20, ¿no? Porque ah, perdón, 8:20. Ah, pues 9:20. Me quedé pata, digo, será a la otra hora. ¿Ya? De ahí empezamos, cuando termina reverdece el corte, es cuando entramos ya con Lessi, ¿ok? Igual okay, la presentamos, tú la parte más institucional, que tú ya la manejas más que yo, Fío. No, yo, te preocupes. No la manejo mucho. Y de ahí seguimos con la entrevista, cuando hablamos de Moquegua, ya sabes, Alejandro, ahí le vas metiendo las fotitos de Moquegua. Terminamos la entrevista con algunos de los proyectos de Emprende Mujer, invitación al público, y la despedimos, agradecemos su asistencia. Y seguimos, pasamos a un corte, y antes del corte damos el gancho de quién es nuestra siguiente invitada, que es Sandy. Sandy Judith. ¿Es Sandy Judith o Sandu Judith? San Judith. Ah, ya. Es San Judith. San Judith. Ah, es San Judith. ¿Eh? O Sandy también lo puede decir. Bueno, pues yo te digo Sandy. ¿Eh? Sandy. Ya, entonces seguimos contigo y le presentamos igual, Fiorella, presentas y vamos a conversar de muchas cosas. Vamos a tiene que ser bien abierta porque te puedo preguntar mil cosas, Sandy, ¿eh? Así que tú dale nomás. ¿Ok? Y después que despedimos a Sandy, en más o menos de 10 a 13 minutos, Fio, ya empezamos con el agradecimiento. Hay dos banners. El primer banner es del foro APEC de mañana. Correcto. Y el segundo banner ya es el programa. Y después que terminamos, si no se olviden, mañana no se pierdan esto. Y hoy día, en un ratito, sigan la sintonía de Ana, porque seguimos con el siguiente programa, que es Tecnología, que tendrán buenísimos invitados y ya tú los dices, ¿va? Bacán. Y nosotros nos vemos hasta la próxima semana y bye bye. Y así quedó. ¿Ya? Estamos. En el momento que tengamos de compartir, compartan a sus redes, compartan a sus amigos cuando está al aire, Sandujid, igualito, comparte, porque todo, mientras más te ve, mejor. Todo el mundo compartimos. Aquí estamos en el aire y compartimos todo lo que es el programa. ¿Ok? Déjame, le admito a Lessi. Lessi. Lessi, ajá, es mi ingeniera Lessi. Es nuestra directora. Ok. Uh-huh. Ahí está. Ahí está. Lessi, ¿cómo estás? Tenemos 8 minutos. Con el micro y cámara apagada. Ah, sí. Ya, entonces, Lessi, ¿me escuchas? Sí, Aida, ¿cómo estás? Buenas noches. Para ver un ratito tu encuadre. Perfecto. A ver, ponte, ¿te acomoda? Espérame. Voy a sentarme. Ajá. Sí, quiero encuadrarte, Lessi, para que tú estés comodita, y de ahí después vas a ser nuestra segunda invitada, ¿ya? Entonces, para que tú estés al tanto nada más, y cualquier cosa, no te muevas los 10 minutos que dura después del primer corte estamos contigo, ¿ya? Pero para que, ¿cómo se llama? Todos estemos conectados. A ver, Alejandro, ¿está bien se encuadre? Sí, ¿no? A ver, es que como hablas tú, te veo a ti porque está configurado para el que habla. ¿Dónde está? A ver, Lessi, habla, por favor. Aquí estoy. No, lo voy a buscar. Ah, ok. Vaya, no encuentro. Ok, sí, te veo. ¿Está bien tu encuadre? Sí. Está bien. Solamente que sí, no sé, tu cámara se ve muy opaca. Sí, creo que está, si le pasas. Pásale, límpiale tantito, a ver, a lo mejor. Ajá, la cámara, tu camarita, Lessi. Ajá, con un papelito o algo. O tu playera o algo que es algodón. Ajá. Estás más bien.
A ver, ahora sí. Sí, así tiene que ser. Ajá. Sí, así ponte en cuadro. Así estás. Leslie, vamos a hablar contigo sobre lo del proyecto que, del Safe Travels, de lo de la reactivación de turismo. Un poco también de, ¿sabes qué quisiera tocar, Leslie? Tú tienes un carácter súper fuerte y esto también es un poco de tu entrevista personal. Conocerte un poco de cómo empezar. Aida, ¿cómo es posible que me digas eso? Yo soy es importante cuando irradias ese carácter y esa fuerza, yo creo que las personas queremos conocerte un poquito más, ¿no? O sea, y como que vamos a ir todo. Digo, para que no te vaya a sorprender si te hago alguna pregunta y si no, pues no me la respondes, no importa. Te meto por otro lado. Entonces... Ok, está bien, pregúntale. Para que no te sorprenda. Ok, Leslie, entonces nada más eso. Ya, entonces vamos a ir con cosas todo interesante. Es un programa en vivo, sé que cualquier cosa puede pasar. Estamos haciendo algo para que las personas que nos escuchan saquemos algo bueno de todo lo que estamos conversando y enseñando y aprendiendo nosotros también. Entonces, muchas gracias por su participación. Cuando terminemos cada sección, vamos a ir presentando al siguiente y así con ese tiempo para que podamos darles a hablar y conversar. No es darles tanto que uno hable sola, sino conversa. Es un tema de conversación. Es como que si yo estoy en mi casa, soy la abuelita y no sé nada, entonces así más o menos es nuestro papel para nosotros informarnos y tener ese lenguaje con las personas que somos de diferentes niveles, ¿no? Entonces un poquito eso, para llegar a todos. Entonces es el orden, vamos a empezar con el doctor Joel, de ahí seguimos contigo Leslie y terminamos contigo Nenita, ¿va Judith? Entonces así más o menos va a ser, cerramos con las promociones de los otros programas y Leslie también vamos a hablar un poquito de Emprende Mujer, de los proyectos, si hay algo que vaya a empezar y para poder que las personas también se vayan escribiendo y hablándolos un poco más porque es una gran cosa lo que estás haciendo y dirigiendo, entonces hay que las personas se pongan más las pilas, ¿va? Bueno, ya Alejandro, avísanos cuándo está el tiempo. Estamos okay, son 5 minutos. Los audios están bien. Si pasa cualquier cosa al aire, avísame, por favor. Okay. Si se va siempre, es estar más o menos, la entrevista dura de 10 a 13 minutitos. Es un poco el promedio de tiempo. Ok, y Leslie, si tenemos unas fotitos de Moquegua, no es necesario que te plantes en esa porque me las pasaron y yo sé que hay muchas más cosas más, pero como que nada más es para pintar un poquito la... Sí, yo la tiro ahí en medio. ¿Ya? Las imágenes. Joel, ¿estás listo? Tranquilo, respira, Joel. Ya tú tienes cancha, tantos programas de televisión que han salido en México, no te pases, ¿eh? ¿Ya? Ok, ya tengo todo listo para transmitir, nomás a las 8 exacto, ¿verdad? Sí, a las 8 exacto, tú pon si quieres tu congelado de la cuña para que entres con el congelado y solo le das play. Entonces de esa manera, ya no estamos en enero. Ok. Avísame tú mismo. Tranquilo, nos faltan 5, pues sí. Ahí está más, bien. Como aquí mi... Sí, en el caso de Joel nada más es un poco lo de la... claro, empieza ahí congelado y ya tú... Nosotros nos callamos hasta que termine. Tú nos dices al aire cuando ya vas a mandarlo, ¿eh? Sí, antes de ponerle play, dices al aire sí, para sí, ya saber. Tranqui. Sí, también. Sí. Ya, voy a apagar acá. Ahora, si cierro aquí todas las... El Google y eso. No se va nada. Chon, 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 chon. Pues sí. Feliz Día de los Maestros. Sí, lo tengo aquí. Taratataratara. 4 minutos. 4 minutos para el aire. Sí, es al aire. Pues sí. Joel ya se desapareció. Sí, así. Joel. Ahí, Darío, tienes seco. ¿Ah? Creo que tienes seco. ¿Cómo? Eco. Sí, ¿no? Eco será porque como se convierte en pantalla y se escucha mi audio. Ustedes rebotan en mi audio. Ahorita él se va a apagar el audio. Ajá, ahorita que. O sea, si apago, lo que yo no quiero es que. A ver, espérame. A ver. Esperen, ¿qué?
¿Qué es esto? Ok. Es que lo que no quiero es que nos escuche el video. Por eso silencio. Ya, por guardamos. Eso, ajá, todos ya. Guardamos silencio. This meeting is being recorded. Esta cosa habla sola. De 58. Dos minutos. Minuto. No sé si escuchas, sí, estoy. Va. Vamos a entrar, ¿eh? Ya, entramos. Una, dos, tres, vamos a entrar, ¿eh? Silencio, por favor. Está cargando la transmisión. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Aida, ¿cómo estás? Estamos iniciando ya nuestro programa Emprende Mujer TV. Bueno, creo que hay un tema de conexión. Mientras que vamos avanzando, les comentamos que hoy tenemos un excelente programa. Hoy nos acompaña, por ejemplo, nuestra ingeniera Leslie Catacora Pacheco, quien es directora de Emprende Mujer y a la vez es la gerente regional de Comercio Exterior y Turismo de Moquegua. Ella nos va a hablar sobre el sello que ha obtenido Moquegua como Safe Travel en el tema de reactivación del turismo. También tenemos como primer invitado al doctor Joel Adame. Él es médico biofísico certificado con el tema diagnóstico con el Overmax. Desde México tenemos la transmisión en vivo. Y por último, tenemos a una emprendedora, Sandy Judith Lady Castro Alave, quien es ingeniera en industrias alimentarias y presidenta y fundadora de la Asociación Raíces Andinas de Tijaco en Tacna. Aida, muy buenas noches. ¿Cómo empezamos el programa hoy día? Buenas noches, Fiorella. Buenas noches a todos. Hoy día, Día del Maestro, 6 de julio en el Perú. Celebramos este día tan importante a estas personas que gracias a ellos nosotros podemos tener. Muchas veces los maestros son nuestros segundos padres, que nos ayudan a formarnos y a ocupar ese lugarcito de cómo guiarnos para la profesión que nosotros queremos ejercer, ¿no? En el 6 de julio de 1822, el libertador José de San Martín fundó la primera escuela normal de varones aquí en el Perú. Entonces, desde ese momento se celebra el Día del Maestro, imagínense, ¿no? Así es. Yo te comento que, por ejemplo, acá tenemos como representante en el Perú a Elvira García y García Ver. Ella nace en Lambayeque, 1 de junio de 1862, y bueno, falleció el 23 de octubre de 51. Fue la primera educadora peruana de profesión a la que se consagró con pasión con más de 60 años de su vida. Pionera del fomento de la educación para la mujer, fundadora y directora de profesora de varios colegios y de escuelas. Fundó en el Callao el Liceo Peruano en 1883, destinado a la formación de señoritas.
Dirigió el Liceo Fanny de Lima en 1894 a 1914 como semillero de la intelectualidad femenina peruana. Es fundadora también de los primeros jardines de infancia o llamados kindergarten de la educación preescolar en el Perú en 1902. Fue también periodista y colaboradora en numerosas publicaciones, así como autora de diversos libros en los que podemos destacar la mujer peruana a través de los siglos. Y en memoria a ella, en Lima se fundó un Colegio Nacional de Mujeres ubicado en el distrito de Pueblo Libre que lleva su nombre y se llama Elvira García y García, y justamente fue el alma mater y cuna de educación de mi madre, y por eso conozco mucho de la trayectoria de este colegio. Oh, mira qué lindo, ¿no? Y qué gran honor que la primera maestra del Perú, o sea, es una historia de historia, ¿no? Porque para las fechas, los tiempos y todo lo que pues, ha tenido, me imagino, que pasar para poder tener esa trayectoria, pues sí, ha sido una lucha constante. Entonces, empezamos el programa y nosotros tenemos a nuestro primer invitado, el doctor Joel Adame, que nos estamos enlazando desde México, Ciudad DF. ¿Cómo estás, Joel? Joel es doctor de medicina general y ahora es especializado en biofísica y nos va a hablar sobre el Overmax y todo lo que hace esta maquinita para prevenir y diagnosticar nuestros males físicos. A ver, cuéntanos, Joel, ¿cómo estás? Yo de la ida, encantadísimo de estar conectado hasta Perú. Saludo muy caluroso desde aquí, desde la Ciudad de México, y un abrazo muy fuerte a esas personas tan importantes en la vida de todo el mundo, que son los maestros allá en Perú. Sí, Joel. Fiorella, Joel, te comento que él es muy conocido en México porque lo que él hace, pues lo hemos tenido en muchos de nuestros programas allá de Señal Abierta, como hoy, Venga la Alegría, todos los programas grandotes, que es muy interesante lo que él hace con la ciencia que él ahorita está manejando. Joel, cuéntanos un poquito sobre el Overmax. A ver, empecemos con eso. Primeramente, Joel, tú eres doctor en medicina general. ¿Cómo fue que pasaste a hacer este sistema de biofísica? Por una cuestión de salud personal, donde en la medicina general, en la medicina alópata, no encontré solución a problemas de salud personales, brinqué a la medicina alternativa y ahí encontré muchísima ayuda, principalmente Cuba, Colombia, y pues aquí estoy gracias a ese tipo de medicina. Primero fui paciente, luego fui estudiante, y actualmente, desde unos 10 años a la fecha, lo que practico se llama medicina biofísica. Ya no es una medicina alternativa, es una certificación. Tiene sus fuentes en Alemania, España, Europa en general, y ahora se practica en Estados Unidos y en pañales en México. De hecho, en México hay 4 certificaciones nada más. El año pasado iba a haber más, pero se nos atravesó la pandemia. Oh, interesante. Sí, ahora cuéntanos un poco, ¿qué es el Overmax? O sea, ¿es una máquina? ¿Qué es lo que hace? A ver, cuenta. Esta máquina es un Overmax o un Metatron, así conocido, es de origen ruso. Esta máquina fue creada para cuestiones espaciales, mantener el tiempo máximo posible a nuestro astronauta en el espacio sin que se les enfermara, más bien. Y esta máquina lo que hacía era prevenir. En 3 semanas a este astronauta le va a dar gripe. Hay que llenarlo de vitamina C, por ejemplo. Si en 3 semanas veían a un astronauta y controlaba su salud de manera preventiva con este aparato. Este aparato tendrá como mucho unos 10 años que se abrió al público general, pero tiene mucho tiempo usándose en cuestiones aeronáutica espacial rusa. El aparato lo que hace, tiene 5 funciones. Primero, es excelente para diagnosticar. Voy a ejemplificar con una paciente. No, y yo te comento que cuando yo tuve la oportunidad de usarlo en una de nuestras entrevistas, yo estaba haciendo una entrevista con Anel, que es la esposa de José José, en 40 y 20, y le estábamos haciendo a ella el sistema, y yo le digo, Joel, a ver, pónmelo a mí, porque me sentía súper mal. No, al final, mi diagnóstico fue 20 veces peor, al que Anel estaba en muy buen estado físico, y yo sí estaba hasta mis patas. Digo, si no fuera por ti, ¿dónde estaría ahorita? Cierto, recuerdo eso. Mira, la forma en que tiene este aparato para diagnosticar es esto. Tu cuerpo no se mueve
si tu cerebelo, que está bajo del cerebro, no lo permite. Él es el quien da las órdenes para mover esos músculos que no muevo yo, que son intestino grueso, delgado, que son músculos, venas, arterias, corazón, matriz, todos esos músculos los mueve directamente el cerebelo que está abajo. Entonces, el cerebelo sabe perfectamente cómo se encuentra la situación en todo nuestro cuerpo, desde átomos, células, órganos, sistema y cuerpo en especial. Entonces, por eso utilizamos esta especie de audífonos, que más bien es un transmisor y un receptor. Cruza el cerebelo, toma información, la pasa a este lado y me la transmite al aparato. Lo que voy a hacer entonces es colocar... O sea, por medio, no es que te metan una máquina, sino solo te ponen ese sistema de como si fuera un audífono y hace que te lea todo lo que tu cuerpo pudiera tener. Y eso se puede hacer. Por supuesto, se basa en vibraciones. Todo nuestro cuerpo siempre está vibrando. Una célula, un átomo, siempre van a estar vibrando. Entonces, cuando una célula deja de vibrar, es porque ya está muerta. Entonces, algún ruso se puso a medir todas las vibraciones en hertz de las células, de los órganos, de los virus que nos afectan en salud y enfermedad. Y con esta tabla se fabricó este aparato. Entonces, mide esas vibraciones. Y si una célula está vibrando bien, viene a ciertos hertz. Cuando cambian los hertz o la vibración, entonces tiene una enfermedad. Y de acuerdo a los hertz a los que está vibrando, es la enfermedad. Inclusive pueden medir la vibración de virus, bacterias, sida, células cancerígenas, etc. Y de esta forma... O sea, ahí puedes ver qué tengo en mi cerebro, cómo está mi riñón, cómo está mi hígado, cómo están mis páncreas. O sea, ahí lo puedes ver, cada detalle de cómo está mi sistema. En función, en sus funciones, pues, cómo está, que es básicamente lo que hace la medicina biofísica. La medicina biofísica no atiende enfermedades. Esa la tenemos a un lado un momento. Y lo que hacemos es verificar cómo funciona cada uno de los órganos. Si un órgano no está trabajando bien, corregimos. Y esto corrige enfermedades. Correcto. De forma indirecta, pero desde su raíz. Si un páncreas nunca deja de funcionar correctamente, nunca va a haber diabetes, por ejemplo. Y eso hacemos con cada uno de los órganos. Regresarlos a un buen funcionamiento. Y las enfermedades irán desapareciendo por sí mismas. Por ejemplo, de la paciente que tienes ahorita, ¿qué es lo que ahorita pudieras ubicarle que sea algo, o sea, está sana o tiene algo que tú le puedes así a primera vista? A ver, porque eso es una cosa que tú, ¿cuánto demora el diagnóstico? ¿Cuánto te demoras en hacer el diagnóstico? Hay dos formas de trabajar en ello. Una es localizada. Alguien llega y me dice, me duele el estómago, porque dejamos todo el aparato digestivo y órganos adyacentes, como páncreas, vesícula, por ejemplo. Hacemos esa revisión y encontramos de dónde viene ese malestar. Y ese es un sistema localizado. Tenemos otro sistema que es completo, que deberíamos hacerlo todos una vez al año. Es de pies a cabeza. Esto dura más o menos una hora escaneando. Y la otra hora y media la tomo yo primero, la máquina va a decir qué órganos funcionan bien y cuáles no. Te voy a meter a cada uno de los órganos que no funcionan bien y a ver por qué. Inclusive puedo hacer cosas como biopsias virtuales y ver tejido de cada órgano. Ah, o sea, también puedes saber si tiene cáncer. Se puede hacer, y mucho antes que una prueba de laboratorio. Lo primero que hago es pedir un par de datos importantes, que es edad y síntomas. ¿Qué síntomas, molestias tiene? Y con eso alimento a la máquina. Por ejemplo, en cada zona puedo decirle a la máquina que mi paciente tiene dolor de articulaciones, por ejemplo. En el estómago tiene hinchazón anormal. Ya que alimente todo eso, le pido que comience a hacer el diagnóstico. Y lo va a hacer zona por zona. Y ahí, o sea, por medio de los colores y las ondas que te dan, es como tú vas leyendo toda la situación que está. Exacto, ya me da algunos puntos. Por ejemplo, aquí hay un problema en boca. Al terminar yo puedo entrar a ver de qué se trata estos puntos que me puso aquí, que puede ser algún problema dental, algún problema de cantidad. Ay, también los vi. Sí. O sea, también si tengo dolor de muelas. No, pues que a veces tienes tú un dolor y no sabes
¿Por qué te duele la cabeza o por qué te da migrañas, ¿no? O sea, puedes decir, ay, me duele una cosa y al final es la vista, o sea, ya ni sabes qué es. Pero, y dime una cosa, de todos los pacientes que has tenido, por ejemplo, ¿qué es lo que alguna anécdota así como que te dice, uy, esta persona la pudimos evitar muchas cosas? Ah, pues es que lo más común es que te pidan después de muchos, de visitar muchísimos médicos, lleguen aquí. Y y tenemos un diagnóstico más preciso, pues es cansado de visitar médicos y médicos, y visitamos 10 médicos y tenemos 10 diagnósticos diferentes, y entonces una gran satisfacción es dar con el verdadero padecimiento o el mal funcionamiento o desequilibrio, le decimos en biofísica, dónde está ese problema, y pues una vez así poder corregirlo. Lo más importante es que al corregir ese problema, ese órgano que me está marcando que está funcionando mal, pues entonces eliminamos enfermedades. Dos cosas que están prohibidísimas o que no utilizamos, ni siquiera las tocamos en biofísica, son antibióticos y hormonales. Causan más problemas que los que remedian, pues. Entonces, por ejemplo, antibióticos. ¿Cómo lo suplo? Este aparato me dice que tenemos un virus en tal lugar. Lo que voy a hacer es, yo estoy en esta habitación, entran 10 personas y de repente entra una con una gripe, pero en serio, estornuda, las 10 personas vamos a respirar virus, pero no se van a enfermar las 10 personas, se enferman uno o dos. Lo que hacemos es esto, a ver, esta persona no se enfermó, vamos a ver qué tiene en el pH, a 3.5 y esta, 2.1, pues hay que quitarlo, subirlo a 2.1. Esta tiene 23 campos, 23, glóbulos por campo, y esta tiene 12. Ah, pues hay que cambiarlo. Entonces cambiamos todas esas condiciones, y una vez que esté este paciente igual equilibrado con este otro, entonces esos virus o se van o se mueren. Y lo más importante es que con un antibiótico eliminamos los virus en el momento, pero ojalá fuera un rayo láser que le quito al virus. No, es una escopeta que dispara para todos lados, afectándome a mí también. Entonces, de esta forma, podemos hacer que esta persona cambie todas sus condiciones, y no nada más vamos a eliminar esa infección en este momento, sino que la vamos a proteger para las siguientes futuras. Eso difícilmente va a volver. Ahora, a ocurrir. Joel, ahora, por ejemplo, tema COVID. Ahorita que todo el COVID está a nivel internacional, esto hubiera ayudado mucho para poder tener mejor nuestro sistema, y así cuando llegue la enfermedad ya no nos pegue tanto como ahora. Sí, en primer lugar, preventivo. A ver, ¿qué está mal? Vamos a corregir todo eso que está mal para que tu estándar de salud sea demasiado alto. Segundo lugar, así como utiliza esas ondas para averiguar qué frecuencia tiene cada una de las ondas, células y demás tejidos, también tiene el sentido contrario. Puede enviar a través de ello ondas que se llaman ondas inversas para corregir. Hay una vibración errónea en uno de los órganos, podemos enviar una onda inversa que corrija esa vibración. Un ejemplo, ¿ah, sí? En alguna ocasión tenía una chica aquí acostada, de la mitad, pues generalmente hablamos de ronquear en la noche y pensamos en personas obesas. Sin embargo, una persona delgadita, y mientras hacía este estudio se quedó dormida. Se vale echarle una siestecita. Entonces comenzó a roncar. Y comencé a enviar esta foto, averigüé, busqué qué pasaba, tenía inflamación de laringitis. Comencé a enviar esas ondas, comencé a hacer que hubiese flujo en esas zonas y por lo tanto desinflamar. En ese momento dejó de roncar, eso tiene más de medio año, hasta la fecha, en el momento sin una, no ha vuelto a roncar. Ah, o sea, pudiste corregir esas cosas por medio de las ondas. Ah, mira, qué interesante está. Y cuéntame una cosa, o sea, tú trabajas de eso, te apoyas con los la biofísica, que son unos productos que también ayudan, porque incluso yo me acuerdo que compré un producto que no podía ni tocarlo con metal, que tenía que tomar con plástico y a ciertas horas y pastillas así como que muy, muy, muy particulares, ¿no? Porque todo era biofísico. Utilizamos una línea, Xiaomi 4, que está hecho por biofísicos para biofísicos. Puedes utilizar esos productos para mantenimiento, estar bien de salud, o si cambias dosis y haces combinaciones de los productos,
productos, los vuelves terapéuticos y corriges la función. No eliminas enfermedades, corriges las funciones del organismo y con ello, pues las enfermedades no tienen cabida en ese lugar, en ese cuerpo. Perdón. ¿Alguna pregunta, Fiorella? Sí, perdóname. Yo entiendo que la base de lo que tú estás trabajando es la base de la medicina funcional, ¿no? Que lo que quiere la medicina funcional es detectar el problema y no la enfermedad, y atacar la base, no la consecuencia, ¿no es cierto? Este proceso de esta máquina es muy cara para México. Cuéntanos un poquito. Fíjate que los productos no son muy económicos. Lo que sí te puedo garantizar es que no son inalcanzables. Y puedo utilizar esos productos para hacer las cosas más rápidas, ya están preparadas, no tengo que hacer preparaciones. Pero la biofísica puede trabajar con cualquier elemento que tengamos a la mano y que actúe directamente en nuestros órganos. Puedo utilizar sal, bicarbonato, cloruro de magnesio que encontramos en las farmacias. Puedo utilizar productos de este tipo para hacer esos cambios también. Estos productos Bio4 lo que hacen es que me facilitan el trabajo, ¿no? Pero yo puedo atender a una persona en Perú, por ejemplo, y darle algunas indicaciones de terapias para hacer en casa, que pueda hacer perfectamente en cualquier lugar del mundo y ver cambios. O cambios de hábitos, ¿no? Sí. Cambios de hábitos, cambios de alimentación, para que puedas llevar una vida y no te lleve a la enfermedad, ¿no? Fíjate que en biofísica no tenemos tanto cuestión de alimentación. De lo que se trata es de corregir tu organismo para que tú puedas comer lo que sea, se absorba lo que sirva y lo que no sirva lo deseches. Esa es la idea, que tú puedas comer lo que sea, no abstenerme de un refresco o de una comida enlatada, ¿no? Mi estómago, a mí Diosito me hizo conmigo, yo puedo comer de todo. Entonces, y la idea es nada más, fíjate que eso ocurre mucho, me dicen, ¿cómo está tu digestión? No, excelente. No, voy al baño cada semana sin ningún problema. Y hay problemas, no es cada vez. No, este programa nos ha quedado chiquito contigo, te vamos a tener que tener en otra ocasión para ver algunas cosas más de lo que es la biofísica y todo lo que tú manejas, y ya ahí tenemos las redes de Joel para quienes lo quieran ubicar, puedes hacer incluso consultas por, ¿no? por Zoom, por redes. Aparte, me has dicho que si hay un grupo grande en Perú, te vienes un ratito por aquí para hacer una consulta a muchas de las personas que quieran, ahí por favor para que lo puedan contactar. Y nada, Joel, muchísimas gracias por todo tu tiempo. En verdad es muy importante saber que podemos evitar aún que esta pandemia nos agarre con tanta fuerza si nos damos ese momento de ir a chequearnos con anticipación lo que podamos encontrar, ¿no? Y así fortalecer nuestro sistema, nuestros organismos y tenerlos todo ok para que no nos pegue tanto. Porque pues sí, a mí me agarró el COVID y no me dio tan fuerte como a mi esposo, pero pues sí, eso fue algo que me ayudó muchísimo. Joel, muchísimas gracias, Joel, desde México, un abrazote inmenso. Gracias. Joel, sobre todo, gracias por enseñarnos a prevenir, que es lo más importante. Fiorella, estoy en sus órdenes, Aida, siempre disponible para ustedes, y me encantó estar aquí. Muchas gracias, Joel, muchos abrazos. Extraño México. ¿Qué tal? Fiorella, ¿quién tenemos a continuación? Vamos a irnos a una pausa comercial, pero primero, antes. Así es. A continuación, después de la pausa comercial, vamos a estar con nuestra ingeniera Lesi Catacora, quien es la directora de Emprende Mujer con PYME Internacional en el Perú, y también tiene una serie de funciones que desarrolla actualmente, y vamos a tener la conversación con respecto al Safe Travel de Moquegua. Entonces nos vamos a una pausa comercial y regresamos. No se muevan, que ahorita volvemos.
y seguimos con el programa aquí en Emprende Mujer. Estamos muy en vivo y en directo. Y día especial, Día de las Maestras. Y nuestra súper invitada, nuestra directora Leslie Catacabras. Ella es nuestra directora de Emprende Mujer. Aparte de esto, ella es gerente regional de Comercio Exterior y Turismo de Moquegua, que ahora nos estaba contando que estábamos con el sello Safer Travel, que ahora para poder reactivar el turismo en este lugar precioso que es Moquegua. Yo he ido a Moquegua, me encantó, puro sol. No sé qué tanto esté ahora con el cambio de climático, pero ¿qué tal, Lesi? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, Lesi. Bienvenida, mi Lesi. ¿Cómo estás? Cuéntanos, Lesi. Hola, ¿cómo están? Aida, Fiorella, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por permitirme estar un ratito con ustedes. Y bueno, sí, soy Leslie Catacora, soy gerente de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Moquegua. También soy la directora de Emprende Mujer. Este es un reto que nuestro presidente Rómulo Fernández y todo el equipo directivo ha puesto sobre nuestros hombros. Porque el ser directora no es solamente de Lesi, es de todas. Así es que ya saben, esto es trabajo de equipo. No, en verdad, en lo personal, yo a Lesi, como digo, estamos en el programa, estamos en el proyecto y no, yo siempre me inspira tanta fuerza y digo, Lesi, no, tú me tienes que contar, Lesi, ¿de dónde sacas tanto punche? ¿No? ¿Cómo le haces para estar en tantas cosas y hacer todas bien, ¿no? Y siempre darle esa fuerza a todo, o sea, porque no es que uno, todo le estás dando así el nivel, entonces me parece espectacular que tengas esa fuerza desde tempranito, a las 5 de la mañana están mandando sus mensajes ya, entonces imagínate que esa es una gran cosa, ¿no? O sea, cuéntame cómo le haces, a ver, cuéntame. A ver, Aida, lo que pasa es que soy un poquito hiperactiva, ese es el problema, y a mí cuando se me mete algo en la cabeza, pues a veces ni duermo. Y creo que eso es un tema de mujeres, ¿no? Las mujeres somos así, un poco obsesivas con las cosas que queremos que salgan perfectas. Y bueno, eso lo hago en mi vida cotidiana, en todo. Y en el tema de mi trabajo específicamente, pues sí ha sido un trabajo bastante arduo. Hemos tenido que coincidir con mucha gente. Y a veces ese es un problema que no todos le entienden. No es fácil sentarse a una mesa con 10 personas que definitivamente piensan distinto que tú. Y tu meta es que ellos al final miren la misma ruta que tú. Y el sello Safe Travel que ha sido otorgado este sábado para la región Moquegua justamente fue eso. Primero fue un trabajo muy arduo. Claro, me imagino, Lesi, con todo lo que tú has estado, o sea, tenía que convencer, decir, ¿no? O sea, vender la idea desde el proyecto y todas estas cosas para que te la puedan comprender y te la puedan sentir como tú lo sientes, porque es irradiar lo que tú sientes para que pues, también ellos sientan esa necesidad de que tiene que ser así, ¿no? Y yo digo, ¿y cómo te nació la misión de servir? ¿De dónde nace? O sea, ¿cómo de chiquita, cómo eras tú? ¿Eras la de la escuela, la que movía todo? ¿Cómo eras tú? O sea, para saber un poquito de tu historia. A ver, Aida, yo siempre he sido una mujer un poco rebelde. He sido criada en un hogar, papá y mamá me han dado mucho amor. Mi padre me ha engreído hasta el último día de su vida. Él murió en 2017 de Alzheimer, pero incluso antes de morir, lo primero que me decía era que era su niña bonita. Mi madre me dejó muy joven, murió cuando yo tenía 21 años de cáncer. De hecho, yo fui la que se hizo cargo de ella cuando estaba malita. No nos llevábamos muy bien por muchos años de nuestra vida, pero en ese año completo que tuve, mira, yo no puedo decir si fue suerte o castigo, pero logré conocer a mi madre. Y eso fue algo que a pesar de esa enfermedad, me regaló. O sea, llegamos a ser amigas al final.
Yo creo que esa guerra era porque éramos muy parecidas. Mi madre, una mujer muy luchadora. Yes. Y obviamente, pues yo no puedo quedar menos que ella. Yo trato de hacer mil y un cosas a la vez. Y en lo que yo pueda ayudar a la gente, para mí es un honor. No es que me lo obligan, es realmente un honor. Es difícil, sí, a veces entender a muchas personas, porque en muchas ya me hiciste llorar, Aida, ¿ves? Me hace recordar a mi madre, a mi padre, y yo empiezo a llorar. Ay, sí, yo me pondría a llorar porque en verdad te entiendo. O sea, creo que todos pasamos algo. Yo ahorita, mi esposo falleció hace 2 semanas, o sea, imagínate. Con todo esto, pero uno tiene la misión de dar eso, nuestras historias, lo que hacen al final es hacer fuertes a otras y por medio de esas enseñar de que podemos salir adelante, que más bien son un aliciente. El hecho de que tú hayas vivido con tu mamá, eso te da la fuerza, por eso ahora entiendo más tu fuerza, o sea, de dónde sale el potencial, de dónde sale, por eso es que me irradias tantas cosas y eso se siente y eso se transmite y es algo tan hermoso poder sentirlo muchas personas que te conocemos, ¿no? Y eso, ahí de ahí te comento algo que a mí me quedó marcado en mi vida. Cuando yo tenía 21 años, fuimos al hospital. Le decían en ese tiempo ex empleado en Arequipa, que era el hospital del seguro. Y un médico la vio a mi mamá, era un oncólogo, y le dijo, bueno, señora, tiene usted que ir a Tacna. Y tiene que arreglar su vida porque ya está usted desahuciada y tiene un mes de vida. ¿Sabes cuál fue la reacción de mi madre? Mi madre le dijo, ¿y usted cuándo habló con Dios? Yo me quedé mirándola porque, o sea, yo pensé, wow, mi mamá en este momento se me desploma. Pero tenía... Y el doctor le dijo, ¿y por qué me dijo eso, por qué me dice eso, señora? Porque yo voy a morir el día que Dios diga, que el día que Dios mande, no el día que usted diga. Vivió 1 año, 3 meses después de eso. Y para mí fue el mayor ejemplo que no hay nada que pase en tu vida que no sirva para algo. Dios cada día te manda sencillamente clases para irte entrenando a cosas mejores. Todo lo que ha pasado en mi vida es un constante entrenamiento. Entrenamiento desde el momento en que yo estudié en un colegio de monjas, Corazón de María de Tacna, con una diversidad de gente que venía incluso de familias militares, con otra modalidad de ver la vida. Pero que a nosotros nos enseñaron desde muy chiquitas que si no sirves, que si no vives para servir, no sirves para vivir. Cuando fuimos creciendo, las madres nos decían, ojo, nosotras estamos educando a la posible presidenta del Perú, a la posible alcaldesa o a la abogada de alguna demuna. Traten bien a la gente cuando van subiendo porque la van a encontrar indefectiblemente cuando estén bajando, porque la vida es una rueda. Y es así, ¿no? Y Lesi, ¿qué tal este mensajes te daban desde chiquita? Ya no me sorprendería verte pues después de alcaldesa y después presidenta. Ahí la alcaldesa ya fui. Pues claro. Pero pues me refiero ya para, ya te falta el otro escalón, entonces, ¿ah? Vamos a empezar a hacer tu campaña. No, pues es que se siente, ¿no? Pues Milesi, ¿no? Y es importante esas cosas que te marcan, porque a veces hoy día del maestro no entienden, a veces muchas personas no valoramos lo que hace un maestro, y otras sí sabemos que las palabras de alguien que te está guiando es tan importante en la formación del niño. O sea, por eso yo siempre digo, si las mujeres estamos sanas, damos amor, damos enseñanza, los hijos sanos, los esposos sanos, y así es como vamos haciendo que el mundo cambie, ¿no? Porque es nuestra parte importante, es esa, dar estar bien nosotros para poder dar todo ese amor que podemos brindar, ¿no? Y obvio las enseñanzas y los dolores que pasamos de pérdidas nos hacen más fuertes y yo pues, seguimos buscando nuestros caminos, ¿no? Para ver por dónde Diosito nos está mandando, cuál es nuestra misión, pues aquí estamos, ¿no? Qué bonito. Además de todo, Aida, yo creo que no importa lo que te haya pasado en la vida, tú no dejes que nada malo te llene. Sencillamente sigue dando cariño, no importa cuántas veces te falle la gente. Tú misma no te falles nunca. Ese es el tema. Tú sigue dando cariño. Y así será, Milesi. Ahora vamos a lo que es nuestro lindo Moquegua. A ver, cuéntanos este sello que ahora se logró.
todas las cosas ahorita, porque yo he ido a Moquegua, fui a un concierto de Miki González cuando hace muchos años hacía sus conciertos, y fue uno de los primeros que hasta una llamita, una vicuña, me escupió en la cara en un evento que hice en una de las provincias por allá, así, imagínate, pero me encantó el sol y todo, me decían que era la eterna primavera, creo que en esos tiempos, pero con el cambio climático no sé cómo está ahora, y aparte COVID, pues bueno, ¿cómo están tomando esta iniciativa de reactivación de turismo? Mira, Moquegua sigue siendo la ciudad de la eterna primavera, eso no lo va a cambiar nadie, ni el cambio climático lo logra cambiar. Oh, esta tierra bendita no es mi tierra de nacimiento, pero es tierra por herencia, mi padre fue carumeño, y lo que yo he aprendido más de esta tierra es el empuje que tienen para poder sacar adelante lo que ellos producen, lo que ellos tienen como esencia. Aquí se vive la cultura viva en su máxima expresión. Tú vas a un lugar y encuentras a una carumeña vestida con ropa carumeña. Ah, sí, mira. Exacto, o sea, y es más, tú los escuchas y están hablando su lengua, el quechua, el aymara, dependiendo de dónde estén. Esto es lo que hace que Moquegua sea rica. Están todavía cultivando sus costumbres. Y lo que hemos hecho para obtener este sello es justamente congregar a 11 personas, 11 instituciones y decirles, miren, juntos sí podemos. El sello Safe Travel es un sello mundial que te lo otorgan por haber cumplido la normativa COVID de prevención para que todo aquel turista del mundo pueda llegar a Moquegua y decir, yo quiero ir a conocer Moquegua porque es una ciudad segura, porque ahí no me voy a contagiar o voy a tener el menor riesgo de contagio. En este momento lo que hemos obtenido es el sello para la provincia Mariscal Nieto. Uh-huh. Es un sello que denomina Moquegua como capital de dulces y piscos. Estamos en vías ya de obtener el sello, de otorgar, porque ya después del convenio que se firmó el día sábado, uh-huh, es la Gerencia de Comercio Exterior y Turismo que yo dirijo, la que a partir de ahora va a empezar a entregar estos sellos a todas las localidades que cumplan con los mismos protocolos. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que no solamente se trata de cumplir, sino que los tenemos que sobrellevar y sostener, porque si en algún momento estos sellos dejan de ser eficientes, si el trabajo de las instituciones que los obtuvieron ya no es el mismo, sencillamente, pues se les podría retirar el sello. Ah, ya, o sea, qué bueno, o sea, tienen un seguimiento, o sea, no solo están abriendo esas rutas, sino también están haciendo el seguimiento para que puedan, ¿no?, terminar bien y hacer el proceso de estar ahí checando que todo siga en regla para que se merezcan ese sello. Es como que tienen que merecerse el sello y mantenerlo. Ah, qué bacán, decir, muchas felicidades por ese logro, en verdad, porque pues es importante ahorita con la reactivación, porque cuántos empleos no han quedado. Nadie puede viajar con el temor del COVID, y ahorita que tengamos esa garantía de que sí se puede hacer, pues no, ya empezamos las agencias de los paquetes, pues a ir a estar a buscar paquetes económicos para irnos de promoción ahora por fiestas patrias, pues todo el mundo por lo menos va a hacer, aunque sea un viajecito, tiene que serlo, ¿no? Con esa garantía. Al menos turismo interno, y como ya ha dicho el Estado que nos van a dar, pues, la gratificación va a ser un sueldo, ahora sí tenemos motivos para empezar a hacerlo, ¿no? Turismo interno, así es que ayudar a que nuestro sector más dañado por esta pandemia pueda reactivarse. Sí, mi Lesi. Ahora cuéntanos, Lesi, pasando al otro tema de Emprende Mujer, ¿cómo estamos con esto? Tenemos un minutito para Emprende Mujer. A ver, cuéntame lo que se viene, qué es lo que estamos haciendo. Mira, lo que pasa es que Emprende Mujer para mí es un reto, y creo que para todas, porque tú estás incluida también en ese equipo, es un reto de poner justamente, de empoderar a nuestras mujeres en todos los rubros, sobre todo en formar nuevas lideresas. Tenemos que ayudar, la misión es ayudar a que los emprendimientos de las mujeres sean efectivos y sean eficientes para ellas mismas, para que mejoren su economía. Tenemos que lograr que nuestras mujeres de cualquier lugar de nuestro país puedan sacar esa esencia que tenemos adentro. Las mujeres somos luchadoras, somos fuertes,
somos seres bendecidos por Dios, damos vida a Ida. ¿Cómo no vamos a ser bendecidos por Dios? Así es. Y eso nos da... Exactamente, o sea, nosotros tenemos mucha sabiduría, sabiduría que viene de nuestra esencia, el hecho de ser mujer, el hecho de tener un niño, de querer protegerlo, de querer sacar adelante tu hogar, hace que tu cabeza funcione de otra forma, donde a ti te digan no hay trabajo, tú lo generas. Exacto. Y donde te digan no se puede, cuando uno piensa en un hijo, siempre se puede. Eso es lo que hace Emprende Mujer. Sí, por eso es importante, Lesi, que las personas que nos están viendo, todas las empresarias, mujeres que quieren emprender, que desean emprender, en Emprende Mujer van a encontrar un espacio y un lugar donde puede haber capacitaciones, proyectos para poder ustedes también iniciar algo nuevo que les va a ser el sustento de sus familias y con los mejores profesionales. Entonces, no pierdan esas oportunidades, inscríbanse, conéctense a la red, busquen, por favor, porque es importante. Hay una líder y todas estamos empujando el barquito para poder lograr que esto crezca y en unos añitos va a ser mucho más global. Y sé que va a llegar muy lejos estos proyectos que se quiere porque estamos con una intención de darle a las mujeres lo que ellas necesitan para apoyarlas en lo que es todo el emprendimiento, ¿no? Muchas gracias, Lesi, tus palabras siempre muy gratificantes. Tu historia espectacular, te digo muchas gracias. Discúlpame si quise tocarla, pero creo que era importante que te conozcamos la parte humana porque yo sé que de aquí a muchos años va a ser... vamos a recordar estos momentos y nada, o sea, agradecerte por estar en nuestro programa y por ser parte de nosotros. Lo único que puedo pedirte en este minutito que me permites es que vengan a Emprende Mujer. Somos un grupo de mujeres lideradas por un gran hombre, Rómulo Fernández. Este hombre ha creído en nosotras, mujeres. No porque yo tenga un cargo o tú porque estés en pantalla, somos distintas todas. Somos tan mujeres como cualquiera y podemos ser tan amigas de todas y podemos ayudarnos. Emprende Mujer tiene muchas áreas en donde tú te puedes sentir bien. Café virtual, en donde empezamos a promocionar los emprendimientos de nuestras mujeres de todo el país y les brindamos capacitaciones. La mano que ayuda, no podemos ser, extrañas al dolor de las demás. Por eso es que nosotras, no siempre es de, quizás económicamente, pero a veces una palabra en el momento preciso también nos sirve para salir adelante y saber que juntas sí podemos y que no estás sola. Siempre va a haber una de nosotras para ayudarte. Expo Warmi, esta es una idea fenomenal. Queremos llegar y sobrepasar el millón de dólares de venta de todos los emprendimientos del país. Y ahí está Fiorella, que nos está acompañando. Ella es la directora. Es la directora. Tú, Aida, tú, desde este espacio, nos estás ayudando a poder hacer que nuestras mujeres sepan de qué somos capaces. De que una Lesi Catacora puedes también ser tú. Esto es solamente una oportunidad que la vida nos da. O sea, especiales somos todas. Así es que lo único que nosotros les pedimos es que confíen en nosotras, entren a nuestra plataforma, conózcanos un poquito y digan en qué lugar quieres estar, porque yo te aseguro que antes de terminar el año, todas hemos pasado por todos los lugares y al final vamos a ser un grupo de mujeres líderes del Perú, para el mundo, ¿ah? Así es y así será, mi Lesi, no, en verdad. Y Rómulo, un día lo vamos a sentar aquí para entrevistarlo, porque Rómulo, no, si no fuera por Rómulo, en realidad creo que no tendríamos ni la red ni nada. Ha sido trabajo de hormiguita de años, y miren lo que está logrando. Y no, y sumándonos todos, vamos a crecer y capacitarlas y a todo el mundo darle nuestras aportaciones, porque esa es la idea, que todo el mundo crezcamos, que las mujeres nos empoderemos. Y eso vamos a lograr. Muchas gracias, mi Lesi. Encantadísima por tenerte en el programa. Ha sido un lujo tenerte. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. ¿Con qué seguimos, Fiorella?
Aida, seguimos con una empresaria tagneña que desde Ticaco, que es una provincia de Tacna, nos va a contar su historia. Ella es Sandy Castro Alave, ingeniera en industrias alimentarias, presidenta y fundadora de la Asociación Raíces Andinas de Ticaco y que tiene un montón de productos que nos va a comentar de lo que están realizando allá en nuestra ciudad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, vamos a pasar de frente con nuestra amiga Sandy. ¿Cómo estás, Sandy? Sandy, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Puedes activar tu audio, por favor? Sí. Buenas noches con todos, ¿me escuchan bien? Sí, ¿sí? Sandy, ¿cómo estás? Sí. En verdad, un gusto tenerte en el programa, porque en realidad cuando vimos todos los productos que dicen, no, o sea, es importante la labor que están haciendo ustedes como con los productos orgánicos que tienen. A ver, cuéntanos un poquito, ¿cuánto tiempo tiene tu empresa? Sí, bueno, yo represento a la Asociación Raíces Andinas de Ticaco, es una asociación que queda en la zona altoandina de Tacna, distrito de Ticaco, provincia de Tarata. Nuestra asociación fue creada en el año 2019, pero vinimos retomando actividades ya ahora porque problema de pandemia, a veces uno no... las ventas ya no es igual como antes, pero por redes sociales estamos manejando nuestro emprendimiento. Es un emprendimiento más que todo para revalorar lo nuestro, de lo que produce nuestra tierra, en este caso de mi comunidad que es de Ticaco. No solo vendemos materia prima, sino productos con valor agregado, lo cual va a generar una cadena de valor para nuestros socios, ¿no? Entonces, así que nosotros tenemos gran diversidad de productos, que ahí en pantalla también se ve, que son nuestros productos como nuestros yogures, artesanales, probióticos, pero hemos buscado diferenciarnos, ¿no? Ah, entonces, claro, en nuestros yogures agregado, lo que es diferente uh-huh. es que, uno, que trabajamos con leche de la zona altoandina. ¿No? Ajá. Sí, nuestro, como le comentaba en el caso de los yogures, es que trabajamos con leche de la zona altoandina de Tacna, donde la vaquita pasta libremente, no la estresan, consume alfalfa, su pasto natural, y de ello obtenemos una leche que tiene alto valor nutricional y de la cual vamos a trabajar nuestros yogures probióticos, los cuales no tienen azúcar, están endulzados con hoja de stevia, lo que hace que las personas puedan consumirlo con toda tranquilidad. También hemos sacado nuestros sabores, que son únicos en el mercado, como es el sabor de zancayo. El zancayo. ¿Qué es zancayo? ¿El zancayo o sanki? ¿No ha escuchado usted? No, el sanki. No, el sanki es un fruto de un cactus que crece en la sierra de Perú. En Tacna también crece. ¿Una tuna? Es como una tuna, sí, pero tiene bastante espina, pero en el interior del fruto tiene un gran poder nutricional porque es alto en vitamina C y tiene bastante potasio y magnesio, lo que el cuerpo en sí necesita. Entonces es un fruto que crece silvestremente, crece en la zona alta, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces ese cactus obtenemos el zancayo del cual trabajamos y elaboramos nuestras jaleas y elaboramos nuestro yogur de zancayo, que es muy bueno para regular nuestro tránsito intestinal. El hígado, sí. Sobre todo Sandy, ¿no? Sí, el hígado aporta mucha vitamina C, es antioxidante, ¿no? Que eso es muy importante. Este es nuestro yogur de zancayo. Y también tenemos nuestro yogur de aguaymanto con tumbo, ¿no? Estamos trabajando sabores únicos que representen a la zona altoandina, más que todo en el caso del tumbo y el aguaymanto, que crece bastante por ahí. Ahora dime una cosa, ¿y que la comparación de precios del yogur que tú me vendes al precio del yogur del mercado, o sea, ¿cuánta diferencia es? Porque, pues, obvio es un producto con mayor valor, ¿no? Sí, la diferencia está más que todo porque nosotros trabajamos, como usted observa, en envases que son de vidrio,
lo cual conserva muy bien el producto y la leche que se obtiene igual es de producción orgánica, ¿no? Al igual que no tiene azúcar, pero estamos dentro del rango de precios que manejan también así productos elaborados así, con este tipo de presentación. Tratamos siempre de ver del lado de generar menos residuo, ¿no? Que sea algo más... por ejemplo, los envases de vidrio son reutilizables, no generamos mucha basura. Entonces, eso también es nuestra misión como emprendimiento, ¿no? Que es ser ecológicos, ecoamigables y reducir lo menos que se puede el uso de plásticos. Ahora dime una cosa, tu distribución de productos, ¿dónde ubico tus productos? O sea, ¿ya están distribuyendo a nivel nacional o solo de tu región? ¿Cómo estamos con eso? Sí, bueno, sí hemos llegado ya a Moquegua también, tenemos nuestros clientes en Hilo, tenemos ahí, estamos distribuyendo en el mercado de Pacocha, en Tacna también estamos con tiendas que también nos pueden ubicar por Facebook, ahí tenemos la lista de nuestras tiendas que vendemos, y sí hacemos envíos porque no solo manejamos los yogures, sino también manejamos el tema de mermeladas, sin azúcar. En este caso, por ejemplo, que se pudo ver en imagen, la mermelada de zanahoria con agua y manto y naranja. Alto poder en vitamina C, antioxidante. Hoy en día hay que consumir productos antioxidantes. ¿Para qué? Para que las células que por el estrés se oxidan, retomar ese antienvejecimiento que se podría decir que generan los radicales libres en el cuerpo, ¿no? Entonces es muy importante consumir frutas. Pero a veces los niños pues no quieren consumir ni vegetales ni frutas, ¿no? Entonces hay una forma natural, por ejemplo, es una mermelada con beterraga, fresa y arándano, ¿no? Fiorella prepara unos postres bien ricos que nos va a enseñar a hacer con sus productos. Entonces imagínate, ¿tú, Fiorella? Puedo hacerlo sin problema. Sandy, qué lindo todo lo que nos comentas. Mira, por ejemplo, utilizar la beterraga en una mermelada es un producto agregado que no lo he visto en ningún lado. Es único, me parece. Sí, me parece que es único. Sí, en el caso de la beterraga, por ejemplo, tiene bastante hierro y lo que es muy bueno para la anemia. Entonces, cuando tú haces, bueno, nuestros productos que nosotros hacemos, cuando ustedes lo pueden probar o el público lo prueba, no se siente un sabor bien agradable, que no es como así, puedo sentir la beterraga, porque a algunos no les gusta, es muy intenso, no puedo sentir la beterraga, como que no me gusta, no, a lo contrario, a los niños se les da y, uy, te lo comen encantado, no, ni sienten que tiene beterraga, pero va combinado con la fresa y el arándano, que le da un toque muy especial, ¿no? Y aparte que no tienen químicos conservantes, que generalmente los productos del mercado no tradicional tienen bastante cantidad, por eso es que nosotros tenemos ese cuidado porque queremos hacer algo diferente, algo que pueda contribuir a tu alimentación saludable, ¿no? Que es lo que se quiere, por eso son mermeladas funcionales, que cumplen una función específica en tu cuerpo, no solamente es alimentarse porque sí, ¿no? Hay que alimentarse con conciencia, de consumir alimentos sanos y bajar esos niveles que tenemos, por ejemplo, de consumir mucho azúcar, ir enseñándole ya a los niños desde pequeños a no consumir porque uno se hace adicto al azúcar. Entonces, de poco en poco hay que ir educando, sobre todo a nuestros niños, para que de grande ya puedan ellos manejar ese tema de control sobre el azúcar, sobre todo, que les encanta a los niños, ¿no? Y en verdad, empresas así como la que tú estás y las que sí son productos naturales, en verdad, ayudan tanto a tener una mejor vida, ¿no? O sea, estamos en esa onda de tener una mejor salud con lo que comemos, todo lo que comemos somos. Entonces, muchas gracias, querida Sandy, por todo esto. ¿Y eso qué es? ¿El pisco? Bien, y así sí, tenemos aceites esenciales de eucalipto y de molle, pero también tenemos nuestro licor de muña con menta. Trabajamos las hierbas también porque es algo que nuestros ancestros nos enseñan. Entonces, el poder de la muña, por ejemplo, es muy bueno para el estómago. La menta está reforzado con menta. Es un licor. Es un licor. O sea, encima que te puedes ir a tomar solamente. Está buenísimo. Ahora ya no te hace daño tomar con esos licores. Está buenísimo.
No, porque extrae las propiedades de la hierba. Sí, por maceración, el alcohol extrae todas las propiedades de la hierba, entonces es como un concentrado, ¿no? Ahora, ojo que esto se toma por copitas pequeñas, como de una onza a dos onzas. Cada vez que ustedes puedan sentir algún malestar, digamos, estomacal, o ya sea en el caso del eucalipto, cuando tengas problemas de dolor de garganta, cuando tengas problemas de algún resfrío que hayas podido tener, ¿no? O sea, depende cómo usted pueda aplicar el producto que es sano para su salud, ¿no? No, bueno, entonces ahí vamos a que todas las personas que quieran encontrar a Sandy, ahí vamos a poner sus redes, Sandy, en el juego ahí, al toque nomás comentarios para todos que quieran contactarte como contigo. Raíces Andinas. Sí, estamos como Raíces Andinas de Ticaco. Nos pueden escribir y con toda confianza nosotros le ayudamos en las dudas que puedan tener, ¿no? Lo que queremos es dar un valor agregado a la materia prima de la comunidad, de la zona altandina de Ticaco, y poder transformar y así crear un valor para nuestros socios, ¿no? Muy bien, Sandy. Por todo el aporte y por tu participación el día de hoy, y vamos a ir a comprar todos tus productos acá en Tacna, en las ciudades donde indicas en tus redes sociales. Gracias, Sandy. Muchas gracias. Ahora sí, Fiorella, a ver qué tenemos. Muchas gracias, Sandy. Así es, Aida. No se muevan, por favor, que seguimos con el programa Educación y Tecnología el día de hoy de 9 a 10 de la noche con el tema Ciencias Empresariales y Tecnológicas, un nuevo reto. Tendremos como invitados al licenciado Karel Velázquez y la magíster Silvana Flores. Y mañana, ¿qué tenemos, Aida? Mañana tenemos el primer conversatorio sobre cooperación APEC, que tenemos el tema la formulación y presentación de proyectos APEC, expone la doctora Mariel Barros Uria, especialista en temas de APEC. Mañana de 9 a 11 de la mañana, por favor, a todas que quieran estar, es muy importante que puedan aprender esta parte de los proyectos porque va a ayudar muchísimo para que puedan tenerlos. Así es que muchas gracias con todos. Esto fue Emprende Mujer TV y nos vemos hasta el próximo martes, Fiorella. Sí, es el próximo martes, tenemos con muchas más novedades, ahí tenemos los mensajes que nos han mandado en redes, ahí vamos a dar la oportunidad a la próxima entrevista para poder comentarlos en vivo y dar respuestas, las disculpas del caso que no nos alcanzó el tiempo del día de hoy. Buenas noches y muchísimas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.